nos tienen prisioneros en nuestra propia tierra. Todos empiezan a sentirse extraños en su propia tierra. Ya ves cómo nos tratan. Nos echan de sus casas, nos quitan el trabajo y matan a nuestra gente para demostrar que son más fuertes que nosotros. ¿Desde cuándo se habla con los enemigos? La miseria y la angustia de los que viven a este lado se transmiten a sus hijos, a los que, sin darse cuenta, entre todos, les están despojando de lo más valioso que poseen, su infancia. Hasta que los ejércitos dejen de matar en nombre de sus dioses, el mundo seguirá siendo injusto. Hasta que los políticos no comprendan que es imposible la paz a costa de la miseria y destrucción de otros pueblos, el mundo seguirá siendo injusto. ¿Por qué en otros países no hay guerra? Hasta que los hombres no entiendan que por encima de los intereses de los poderosos se encuentran los seres humanos, el mundo seguirá siendo injusto.